Los felicito por su entrega. Felicitar primeramente a un equipo de Paloma Holguín que se llevó a todas las palmas esta temporada, que tiene ya rato siendo protagonista de esta temporada. Y que gracias a mi Padre Dios y gracias a los que estamos aquí, nos da la oportunidad de convivir, de llegar a un buen término en una temporada. Una temporada que se la dedicamos a un hombre estadístico, un hombre que siempre ha aportado aquí para el fútbol, Anselmo Xavira, al cual les pido que le den un aplauso. Nosotros lo conocemos porque siempre hemos estado ahí. Anselmo, felicidades, mereció su reconocimiento, creo yo, y creemos todos nosotros que desde chicos que participamos aquí, siempre lo hemos dado. Felicitar a los dos equipos por el gran encuentro que han dado esta tarde. Un encuentro donde se vio mucho la caballerosidad, donde se vio que aunque se disputara un balón con mucha fuerza y mucho esfuerzo, pues no llegó a otras instancias. Sí, felicitar al equipo de Paloma Holguín, felicitar al equipo de Leones Negros que llegamos a esta temporada. Vamos a proceder con la premiación de esta campaña denominada Apertura 2023, Anselmo Xavira Muñiz, y vamos a reconocer primero al campeón goleador de esta categoría. Vamos a pasar ahorita que premiemos por este lado para que les tome la foto. Por este lado, el campeón goleador por segunda vez consecutiva, tercera vez consecutiva, Ángel Gómez Cardoso de Paloma Holguín. Es parte de la técnica, parte de las características que llegamos y nosotros nos paramos frente a un balón y hay que meterlo y hay porteros como Rosa Mendoza que tiene la oportunidad. ¿Cómo se llama el goleador? ¿Axel qué? Dos grandes porteros, el goleador, dos grandes amigos. Axel, Ángel Gómez. Por el subcampeonato obtenido en esta temporada. Para dar el cerrojazo final, decíamos, de esta temporada de la categoría Master, vamos a felicitar al equipo de Leones Negros Deportivo Manuel Romero por este campeonato obtenido esta noche. Con la chucha.